Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar un nuevo día, una nueva mañana. Cada día que el Señor nos regala es diferente y por supuesto tenemos la posibilidad de seguir cumpliendo con nuestra misión. Este saludo desde un lugar un poco particular. Pues bastante particular. El aeropuerto de Lisboa. De Lisboa. Y me encuentro con su eminencia, el señor Cardenal Álvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango, en Guatemala. En Guatemala. Señor Cardenal, cuéntenos un poquito cómo es la vida de su país. Bueno, mira, yo vivo en el área rural, en donde hay 9, 8 etnias indígenas. La vida ahí en los pueblos todavía sigue siendo una vida tranquila. Vivimos el conflicto armado y eso nos dejó muy golpeados, pero se vive con una cierta tranquilidad, con los problemas sociales, económicos, que son generales en América Latina, diría, ¿no? Problema de la pobreza, la migración, tenemos mucha migración hacia Estados Unidos, y luego también el problema de la falta de empleo, las posibilidades para los jóvenes se van mermando, y tenemos entonces una migración muy grande hacia Estados Unidos. Calculamos que tenemos casi 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. En ese sentido, entonces, es una situación bastante difícil para la mayoría de la gente, pero bueno, lo que alienta es que realmente la gente vive su fe y encuentra realmente en la fe una motivación para enfrentar la vida dura que le toca, especialmente a los campesinos, a los indígenas, que siempre en la historia de Guatemala fueron marginados. Y entonces, bueno, pero ahí estamos. Allí seguramente que tienen alguna devoción especial, alguna advocación mariana. Ah, claro. Nosotros, la patrona de la diócesis es la Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada. Entonces, la gran fiesta la celebramos siempre el 8 de diciembre. Y es una fiesta muy sentida para toda la población. Aparte de que en las parroquias siempre existe la costumbre de tener dos patrones, puede ser un santo o una santa, o puede ser la Virgen, o puede ser San José, o algún misterio de la vida de Jesucristo, pero siempre hay dos fiestas patronales a lo largo del año. Eso es sagrado. Bueno, muchísimas gracias, señor Cardenal, por darnos a conocer parte de lo que es la vida allí, del país donde su merced vive, ya. Guatemala. Muchas gracias, y te deseo éxito en esto, porque la comunicación social siempre será fundamental. Bueno, pues nos acogemos a la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Lo invito a su eminencia para que partamos la bendición. El Señor esté con ustedes y los bendiga, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Para todos un feliz día. Igualmente.